Contra las personas que se acercan al perímetro fronterizo. Hemos podido ver cómo ha habido un pequeño refuerzo del ejército a pie de valla, pero la noticia del día, yo creo que el titular de la jornada, por lo menos de lo que llevamos de mañana, es que centenares de personas están retornando voluntariamente a su país. El último dato ofrecido por la delegación del gobierno hace apenas 10 minutos es de ascienden a 4.800 las personas de vuelta contabilizadas por la Policía Nacional, tanto por el paso del Carajal 2 como por la puerta que hay directamente podemos ver también en la playa como quedan las cuatro embarcaciones en las que a primera hora de la mañana llegaban hasta cerca los grupos de migrantes y ahora mismo también hay tres personas en el agua. La presión migratoria sigue esperando, sigue creciendo, que la situación es de completa calma, muy tensa, pero calma. De hecho, a lo largo de la playa del Tarajal, donde ayer habían desplegado militares cada dos metros, se han retirado las tropas de este lugar. Suponemos que se han ido al perímetro fronterizo, donde había también mucha presión migratoria durante la noche. También el foro de Ceuta ha podido saber que en la esquina, justo en el lado opuesto de donde estamos ahora, en la zona del río, también hubo anoche un intento de entrada, pero hasta el momento esta es la situación y es falta de evoluciones en caliente, de evoluciones en el momento de las personas ecuatorianas y sus repatriaciones en base al acuerdo establecido entre el Reino de Marruecos y el Reino de España en 1992. Devoluciones directamente en la frontera. Tienen
chica que hoy es mi jefa. Y esto yo por un ojo, porque yo le he dado 100% y nada más, no me lo hice. Entonces esto llevó a juicio, a que quiere decir. Y se creó la jurisprudencia con el estado de Invadicia. Bueno, yo creo que no es el caso. Yo he encontrado ahí tengo. Para Reuters, ¿verdad? Sí, tengo aquí el compañero que está con señal en directo. Pues sí. Porque me está diciendo que no están viendo la señal de Reuters. Pues me dice que está arriba ahora mismo. ¿Qué pasa, campeón? ¿Nos vamos? ¿Eh? Aquí, ya, vi luz y entré. Ya, pues habla, me dice el compañero que hables con Madrid, a ver si lo puedes gestionar desde Madrid, con Reuters en Madrid. Pero vamos, que tengo el compañero que está desde temprano conmigo aquí, al lado. Dice que tiene una señal de gas. Está viendo una señal de gas. Gaza, coño, Gaza. El bombardeo en casa de... Pues sí, puede ser plano. ¿Será? A ver si... No, pero tu plano es la playa, tío. Bueno, mira lo que se ve. Bueno, mira, aquí tiene... A ver si va a parecer que sea Gaza. No, se ve el mar igual, tío. Se ve el mar. Sí, pues ahora mismo es eso. Y es que... Vale, perfecto. Venga, mijo. Y 55 corto, venga. Hasta luego. Con Reuters y van a coger tu señal. Claro, tío. Qué buen tele tiene, tío, ¿no? Señor. Que no, ya, viniendo de ti. O sea que todo lo que yo hablo contigo ahora lo están escuchando. No, pero está bien. Estábamos hablando de que íbamos a la ciudad. O sea que se están tirando desde allí, pero la imagen que tú tienes, ¿no? Claro, somos que vienen para darse, pues se tiran un poquito más cerca, ¿no? Pero se están preparando ya. Bueno, están preparando. Vale, no, es que ayer me pasó ya con una cadena. Gracias.
estoy, vamos, como muy lejos para ir. Gracias, Gloria. A ti. Cuando ya hay más cámaras que inmigrantes, es malo. Por lo menos la primera, que después ya parece que salimos con el pecado, el tiempo, el río,
Pues es que estaba allí hablando Isabel, con tu compi, otro de Televisión Española que ha venido informativo. Isabel, hola, John. No, ¿sabes qué pasa? Que la
sí me llamó para eso, que no veía la mochila. Aquí en la tranquilidad, andamos. Claro,
No, se están yendo en teoría. Gracias.
el audio, ahora. A ver, venga, venga, solo para ir a la. Estoy en directo, Vale, Están mirando los militares marroquíes, se está llevando ya a la gente, porque la gente ya está allí. Apenas 5 minutos ha habido un momento de tensión, de fuerte tensión, ya que miles de personas se han avalanchado hacia la playa que colinda con la frontera marroquí, en el lado marroquí. Han sido las fuerzas de seguridad marroquíes las que han actuado y han despejado la zona. Parece que todo vuelve a la calma aquí en el Tarajal. Seguimos comprobando como no ha habido ninguna entrada hasta el momento. Solamente retornos voluntarios de personas que quieren volver a su país tras haber pasado. Entre estas personas que retornan voluntariamente también se encuentran algunos marroquíes que han quedado atrapados con la crisis del coronavirus el pasado 3 de marzo, cuando Marruecos cerró de manera unilateral la frontera con la ciudad autónoma. Sí, pero ese senegal es que ese va a su bola, ese todo el día. Más ese no tiene ni propiedad de nadie. Ahora sí, muy buena, Susana, pues efectivamente, tal y como acabas de decir, parece que hay presencia policial o militar marroquí que está disponiendo en fila a todas las personas que se encuentran al otro lado de la frontera. Como podéis observar, se están retirando de la zona del espigón y probablemente les estén obligando a salir de este espacio. Susana. El torche, ¿sí? Están dejando que mueve un poquito, ¿eh? Mueve un poquito.
es que allí no pueden entrar, porque eso sí es territorio marroquí. Tienen que esperar a que cruce, ¿sabes? Salir a calle, de la entrada frontera, ¿verdad? Claro, ya lo he dicho. ¿Qué coño? ¿Se han llevado? Sí, ya lo han cogido. Esa es la de prensa. Ese es el momento para hablar con ella. Pero tú sabes, ¿sabes? No, tú hablas con ella que te pones. No, vamos, bueno, conocería hace un putazo. Tiene sí que venir para hacer una cosa a televisión española. ¿Y qué? Tiene que venir a hacer una cosa para televisión española. ¿Vale? Moroccan citizens live in Spain.
manifesto de... No, hicimos un total, yo no dejé de estar. Ella, ah, que no es personal. Ah, vale, vale. ¿Puedo empezarlo yo con ella? No posible. No, que no puede, no, solamente ella. Ella hablando de eso. Yo igual, voy a dejar. Yo le dije, ya me has salido, me atreví.
y nada, como se le digo, mira, yo espero que no, es que no, si se le ve entrar ganas de ir al baño, ¿no? Que le pregunto si está por aquí, porque no puedo darle un plan, si no, que está trabajando o algo, ¿no? Claro, claro. El dron al final. Ah, ¿qué? Sí, el mini, el uno. La madre, tío. Va a hacer muchos planos. Pero nuevo, tío. Nuevo. El chico que tenía, dos propietarios. El grupo de movimiento. Hay una página de Facebook. Hay un mini, Sí. Y luego, como los certificados digitales de desarrollo, me mandaron que aquí un certificado
Tenemos que pedir permiso por una mezcla de la tierra.
que nosotros pedimos con 10 días. El paso a decir ahora que estamos pensando. De hecho, yo el último partido que me iba a hacer, que me tocaba a mí, era cuando me iba a hacer. Para cancelarlo. Para cancelarlo. Bueno, para esto, No, todo esto es para el vuelo del domingo. Viene la Policía Nacional, se mata en el aire, se sigue toda la situación. La empresa, la suya. Que no entra la cobertura. Y después tenemos que tener una zona delimitada, acordada de 10 metros. No, nosotros llamamos media hora antes de iniciar la operación, pero nos llamamos, oye, que en media hora vamos a entrar a iniciar los vuelos y gente que estaremos con la operación hasta las 11 o 11 y media de la noche. Y ya después, una vez que termina, tienes que llamar para decir que podemos. Pero aún así tienes que llevar una emisora con una frecuencia concreta que ellos te dan con ellos por si se tienen que poner en contacto contigo para algo. Que en teoría no, porque cuando nosotros, si tú te metieses ese día en el aire, verás que el estadio tiene una zona restringida que es la zona de vuelo nuestro. Entonces, en teoría. Claro, pero aún así decían los anticipatarios, un helicóptero más que viene, que van para el aeropuerto y los decían, oye, el día que vaya a pasar, que falta, que falta, que falta, que si quiere volar, no sé qué pasaría. Hombre, supongo que si a lo mejor no pues igual te dicen que no y a lo mejor que al final otra de nosotros. Sí, a ver, más.
hacer cuatro cositas así de pulso de este tipo. Y para nivel personal, porque se va a pero yo es lo que estaba hablando con Mariano, yo me lo he comprado no, ahora. No, no he dicho nada. A partir de 200 metros, como te pides, como te siguen volando en un CTR, pues olvídate. El CTR es la zona de control de aeropuerto. Pero la zona amarilla, lo que estaba explicando antes Mariano, la zona amarilla es una zona porque la zona que está en el rojo es por ciego. Por ciego o por diferentes otras zonas militares, porque está cercamente a los puertos. La zona amarilla son zonas que no implican ciego, pero tienen prohibido el suelo de la zona. Pero ahí puedes pedir permiso. Ahí sí, tú desde tu perfil de eso, pues ahí tú puedes solicitar el permiso, a tu plan de vuelo, oye, mira, pues que el día 25 de mes que viene, los radares se ven, pero no sabes lo que es. Porque los drones estos pequeños no tienen identificación de radares, son las aeronaves que tienen que llevar un identificador para que el radar lo reconozca. Exacto. No, lo localiza. Yo hace poco estuve hablando que casualmente coincidí con el que era policía aérea del ejército. Ahí de Encargo. Y el primero decía, no te puedes imaginar la cantidad de señales que nos entran a nosotros en el radar y que no, y dice, claro, nosotros no nos parece que es, porque si te entra una avioneta por aquí y tú sabes que te sale la matrícula, sabes que sabes quién es, qué es, tal. Pero aquí te sale ahora, tres, imagínate aquí mismo, tres manchitas, imagínate que aquí hay tres teos por uno, y a ellos en el radar les sale, con aquella idea, dice, ahora qué haces tú, vas en tira, no es lo que es, pero está en una zona de a lo mejor la base de roca, por ejemplo. Vemos una mancha al lado de la valla. O sea, ¿esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Es un tío que te está haciendo espionaje? ¿Qué es eso? La verdad que no. No te merece la pena jugársela, tío, porque la polla es fundamental, ¿no? La polla es que, vamos, que te pega toda la vida, vamos. Te voy a dejar preparado porque vamos con dos micrófonos, ¿vale? Creo que tenemos una ruta de tránsito de la conexión. A partir del mediodía. ¿Tenía otro brazo para agarrar mañana? ¿Este que estuvo en Granada? Y aparte... ¿Este es el que estaba volando en Granada? Ese que volando en Granada. ¿Sabes que usted le metió una banda al toro en Río? ¿Este? ¿El aquí? ¿Y se hizo daño el toro? ¿Sabéis lo que ahora
viene a bajar aquí, ¿no? Espérate que tengo dos cosas a la vez. Hay un micrófono de mano porque va Tania con el... Pero esa es la segunda conexión. En la primera hay movimiento de mano. Pues no, estamos hablando de otra cosa. Me están pidiendo para probar los dos. Habla tú por ahí. Vale, ahora sí. Pues con él precisamente estoy hablando del tema de drones porque me llamó el otro día que se lo estaba pensando también. Y tal y cual, y que estaba pensando hacerse el curso tal y cual. Y le he dicho, digo, Quillo, antes de hacer el curso, espérate, vente, ves el drone este, haz una prueba, a ver la foto, porque es verdad que según qué tipo de foto vayas a hacer, el drone es un poco contigo.
va otro rollo, claro. Digo, Guillo, tú míratelo, lo ponemos, lo probamos, hacemos una foto, y después lo veas bien, y ves si te vale, porque si esto te vale, para lo que estamos hablando, porque no te merece la pena de tener que llegar. Gracias, ¿eh? Ya salió tu señora para darle la gracia. Un día, se va subiendo la foto, que necesitaste algo más, y ahora tengo más claro. Ese día, hablamos con mi empresa, lo hacemos. ¿Cuál? Yo no debo. Yo podría porque yo he perdido mi duda, da igual. Pero claro, es competencia del leal y no debería. Vale, ya por decir yo, está pensando que yo, por ejemplo, para ese tipo de cosas, nosotros podemos ir con los grandes, podemos ir con dos mandos, yo piloto, y tú con el otro manejas la cámara. Manu, no me hables del plano que no se me vea, que no se te vea aquí, ¿no, Manu? ¿Ahí te vale? Ahí, ¿no? Perdóname, pero es que... Hostia, claro, que estás con pie aquí. Hostia, Manu, hijo, claro, venga. ¿Pones el plano? Vale, pero la mía. Dispara, pero ¿sabes? Ahora me estás haciendo un vídeo. Eso es, pero nada, que solicitantes, ¿eh? Con los pueblos blancos de la historia de la gente de Cano. Tú dalo ya. Así es, ayer fue lo de la... Bueno, el trabajo sí, pero que ayer fue la exposición. Ah, ya, que ahí fue. O sea, no una exposición, sino que tenía un rollo online, una especie de conferencia. Estupendo, he ido a comprar algo, tío. Ay, sí, La tengo, está atendiendo a otros medios, pero le queda poco, está aquí a mi lado. Entonces, ¿qué es eso? No te escucho. Ahora. ¿Gloria? Venga. Ahora sí, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Ok, perfecto. Ah, sí. Ah, ya no es alcohol. Aquí esta es la parte rutina. Dani, lo hacemos como antes. Entro yo y te vas a... Okay. Mira a la gente allí corriendo, ¿la deja al final? Sí.
Es que se me va a meter en el micro. Si no hay nada, es que baja la puerta. Hay que estar dentro de la bajada, tío. Sí, tío, pero... 11 o 11 y media era. Muchas gracias. Otra vez, tío, todo, otra vez, tío. Otra vez, están todos ahí. Ya te tengo prisa por allá. Dame un minuto. No, entro sola porque no tengo, no lo escucho. Sí, ahora. Sí, ahora. Sí, ahora. Ya tengo a Isa, ¿eh? Ya tengo a Isa. Ya tengo a Isa. Y de fet, nosaltres quan hem arribat en aquest punt a la Ceuta matí, aquesta zona que ara veieu, ha estat pagada de gent, de persones, que ha estat intentant repetir l'operació de les darreres dies. S'ha informat que el Marroc no hi anava a demanar a la seva policia que controlés aquesta zona, s'havia buidat de persones i ara res, s'ha connectat directe i acaba de passar fora. Doncs quan moltes persones novament corriendo, tío. Corriendo, tío, mira. Esto sí que va a ser una marcha, tío. Esto sí que va a ser. Corriendo. Jo veig que ja és Marroc i per tant les dades que en les darreres dades estan documentades afecta altíssimes persones que serveis socials veient els serveis d'aquí a moltes ciutats. Penseu que en aquest punt en què hi ha 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, perquè de l'altra banda la policia marroquina fa el mateix, i tot això ha canviat des de dilluns i les dades que no podien servir aquestes dades. También podemos ver cómo la Guardia Civil, después de eso, desplegado en la frontera de Tarajal, continúan desplegados en la os he perdido, compañeros, no se escucha. Sí, la política de Marroc també, doncs, que no sabem si les persones de voluntat pròpia han decidit deixar-ho d'intentar perquè és molt diferent el que feien el dilluns quan arribaven aquí al Tarajal, que no hi havia pràcticament presència policial, el que està passant les darreres hores amb l'exèrcit desplegat. Ahir veiem tancs a la sorra. Avui, aquest matí, quan algunes persones, només de grups de tres, intentaven repetir-ho, eren joves, la gran majoria nois, doncs es troben amb 7, 8, 10 persones de l'exèrcit, també efectius de la Guàrdia Civil, que els estan esperant. Els esperen, els atenen, els acompanyen directament a la banca, just al darrere, i els retornen immediatament al Marroc. Un altre element nou d'aquest matí és que hi ha joves que porten dos dies aquí a Ceuta, que han vist que no tenen ni on dormir, i que ens acosten novament a la tanca per tornar voluntàriament. És a dir, s'adrecen a la mateixa policia que els havia impedit d'entrar per demanar-nos si poden tornar al Marroc. Accidentada perquè els van escridassar i va haver reunions amb el president d'aquí de Ceuta que va exigir hores abans que es desplegués l'exèrcit aquí. No és habitual, ens diuen els veïns, no és gens habitual veure un desplegament policial que supera, només amb el que són policies i guàrdies civils, més de 2.000 efectius, i així va haver-hi reunions amb els policials també faran declaracions des d'aquí perquè això s'ha convertit en una crisi no només humanitària sinó també, com deies, una crisi política i diplomàtica que de moment a la ministra Marlàs, que també el president Sánchez, intenten doncs cuidar fins a la coma perquè no s'agregui més. Ahora que escucho que se va y se tenga la cobertura. Escucho, pero se corta, no sé si es la cobertura, aunque el teléfono marca que está completamente de cobertura. Sí, ya está aquí, perfecto. Perdona, es que me ha avisado él que ya estaba en el local. Sí, ahora ve. Tú miras a mí y no te haces muy lateral, ¿verdad?
militares representativos del ejército y cómo los CRS de la Guardia Civil están disparando pelotas de goma al aire para intentar disuadir a otra masa de gente que se ha acercado hasta el perímetro fronterizo. Según podíamos saber, la gendarmería marroquí sí que habría actuado, pero volvemos a ver que actúa muy levemente, de manera muy poco efectiva, ya que otra vez otro centenar de personas se agolpa en el perímetro para intentar pasar a Ceuta. Nada, se escuchan también sirenas de policía, viene un refuerzo. También se han destinado, o sea, la gente que intentaron pasar a Ceuta desde Marruecos se ha desplegado hacia la zona fronteriza, desde aquí no tenemos acceso a las imágenes, además que es una zona de seguridad a la que no se puede acceder, pero me comentaban fuentes policiales que hay fuerte presión en el centro de la valla, por decirlo de alguna manera, en el centro del perímetro fronterizo. Aquí la situación sigue siendo de calma tensa, pero por ahora siguen sin pasar. Llevamos varias horas en las que no ha entrado ninguna persona, ni chaval, antes ni nada, que ha sido devuelto en el mismo momento. Dime. Sí, sigue el flujo de personas que vuelven a Marruecos, ha sido constante durante toda la mañana, ya te lo comentaba antes en la pista, podría ser el titular de la jornada de hoy, el retorno voluntario de las personas que quieren volver a Ceuta, volver a Marruecos, que se encontraban en Ceuta, bien habiendo pasado durante estas dos largas jornadas de crisis migratoria sin precedentes, o bien antes que estuvieran bloqueadas en Ceuta tras el cierre de la frontera con Marruecos el pasado marzo de 2020. También aquí, compañero, en Ceuta a la colina de la montaña, se puede ver como decenas de personas van corriendo también hacia el monte y se despliegan en grupos de una, de dos, de tres personas por toda la ladera de esa colina que va directamente al vallado fronterizo. Se está produciendo un fuerte despliegue de Guardia Civil y del Ejército que ya tiene presencia en la zona, según ya ha podido confirmar. No. Ese territorio que estáis viendo en imagen es territorio marroquí. Esas casas que se ven al fondo, una rosa, una blanca, eso todo es el territorio marroquí, esa ladera, ese camino de tierra que sube por el que estaban subiendo corriendo esas decenas de personas y que ahora bajan. John, todo eso es territorio marroquí, que va directamente, ¿no? Es un valle, va directamente a la valla, al perímetro fronterizo, a la zona conocida aquí en Ceuta como la zona de la ITV. Parece la intención, sí, van directamente corriendo hacia la valla, pero se supone que en la valla está desplegado el ejército, la Guardia Civil, y en el lado fronterizo, o sea, en el lado de marroquí, se supone que está la gendarmería, como hemos podido ver aquí en la playa. Algo que no te puedo confirmar, es imposible, no es imposible acceder al terreno. Sí, ha bajado, sí, centenares de personas. Aquí en el perímetro también continúan los CRS lanzando botes de humo, gases lacrimógenos, gas pimienta, para intentar espantar, a disuadir de seguir acercándose hacia Ceuta desde la zona marroquí, pero acercándose hacia el territorio español de otras tantas decenas de personas. Se les ve correteando detrás del polígono. Sí.
hay una zona, hay una carretera que no sé si la tendrán cortada o no. Es que hay una pista de fútbol por la que... Por eso es que se me perdieron para allá, ¿no? Sí, claro. Todas esas sirenas van para la valla. O sea, que se salió un de salida ahí para allá. Y la centera, ¿no? Perdón, Sara. Vale. ¿Qué pasa? Que no, que esperaba, tío, que volvieran a ir otra vez. Si Marrocos quiere ver. Mira, estamos en ello y vamos a intentar hacer algo que sea para todo, ¿vale? Porque tenemos una camisa para que estamos localizando, ¿vale? Y en cuanto tengamos... ¿Sí? ¿Aquí en el canal de alta? Vale, pues estoy esperando que Madrid me dé la pauta, porque no sé si la vamos a grabar. Y a ver si me dejan hacer piso. Espera, tiene que estar por ahí haciendo foto, ¿vale? Me escribe, sí, me escribe y así te dejo. Te dejo un mail, así te dejo. Vale, venga. Vale. Thank you.
Voy para allá. El acceso a las pistas de tierra que colindan con el perímetro. Se siguen escuchando sirenas, parece que hay una fuerte depresión en el perímetro. Porque una región en el casal con esa calma tensa, con ese trabajo que están realizando las fuerzas y cuerpos de seguridad. Específicamente, los PRS también hemos podido ver la labor que ha hecho, que está desarrollando Cruz Roja. Tengo aquí conmigo a Isabel Bracero, que es la portavoz de Cruz Roja. Quizá muy bueno. Que viene Santiago Abascal y tengo que trasladarme de sitio. Vale, entonces, ¿bajo la señal un momento o dejamos el plato ahí muerto? Se están produciendo llegadas de migrantes. Bueno, nosotros durante la pasada noche hemos atendido a unas 25 personas y el número de la cámara, ¿sí? ¿Se ha hecho algún tipo de comentario? ¿Tú tienes a Ana ahí? Me está llamando Ana. Esa cifra es como la manzana de la sitio. Forma parte de la elección de gobierno y de la elección de queríamos preguntar también sobre los menores. Bueno, dejo la señal ahí. ¿Se han solicitado devoluciones de menores extranjeros? Lo que te comento, no forma parte de nuestro comentario. Realiza la asistencia sanitaria y medio social a todas las personas que viven a costa, mayores, menores y de todo tipo. Y una vez que realizamos esa asistencia, ya no sería de competencia de nuestro país, todo lo que se forma parte de las instituciones gubernamentales y de esa asistencia. Vale, ¿y podrías comentarnos? Sí. Sí. Vale, me comenta Ana Rosa que todavía hay unas 4.000 personas dentro de Ceuta y que muchos de ellos son menores. Me pregunta cómo está atendiendo la Cruz Roja a estos menores migrantes. Cruz Roja atiende aquí a pie de costa y una vez que realiza esa asistencia primera, esa atención en el equipo de respuesta de personas migrantes a la ciudad, tanto ahora en esta situación como en el resto de circunstancias en el resto del año, una vez que son atendidos pasan a formar parte de la tutela de tanto la ciudad como del gobierno. Pues ya lo habéis escuchado, Ana Rosa.
que es que tenemos que caber, que tenemos que caber todos aquí. Es que aquí como hagamos una melé no cabemos todos. Tenemos que colocarnos. Aquí no vamos. Es que tenemos que ponernos. Allí mejor. Aquí no cabemos todos, como todas las cosas. Sí, no cabemos, dice que no cabemos. Que no vamos a caber todos. Cuando metamos el de eso no cabemos todos. Buen servicio, a gente de la izquierda, gracias. Buen servicio, agentes. Muchas gracias. Buen servicio. Gracias. Vamos a hacer unas declaraciones ahí. Muchas gracias. Buen servicio. Muy amables. Gracias por su trabajo. Cuidado. Vale, tú mandas, ¿eh? Despacio. Vale. Un segundo. Vamos a poner el hueco para colocarnos. Señores, la distancia de seguridad. ¿Ves? Sí, pero espérate, porque yo supongo que vamos a colocarnos.
quieto vosotros, hostia. Estáis quietos los puñeteros cámaras, joder. Venga, estamos tranquilos. Pero no podemos trabajar si colaboramos, por favor, para atrás. Yo me voy a quitar en cuanto. Vale, si grito los móviles, no, tío. En cuanto haya orden, le voy a un segundo, vamos a hacer las fotos. Y dejamos a las cámaras, ¿vale? Por favor. Ahí lo coge. Ahí, perfecto. Mira, por favor, tenemos que echar para atrás, si no es imposible. No, 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 vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo se llama la de cámara? Vamos a subir. Virginia. Virginia. Por favor, porque no venimos hacia atrás y abrimos todo. Coño. Virginia. ¿Se ha olvidado ya la pandemia todo? Virginia. Virginia, es que no, es que los compañeros no tienen, es que los compañeros no tienen. Es que. Cuidado con la pantallita que veo, la pantallita ahí. No puedo. Bueno, buenos días. Disculpen las molestias del lío. Muchas gracias por estar aquí para informar y por su trabajo. Quería poner lugar que no nos encontramos ante ninguna crisis migratoria. Nos encontramos ante una auténtica invasión del territorio nacional, una invasión dirigida y planificada por un país vecino, una invasión que ha lanzado a miles de personas, la mayor parte de ellos varones, en edad militar a nuestro suelo, también a muchísimos jóvenes, muchísimos menores, que son utilizados como ariete humano por parte de Marruecos. Nos encontramos también ante un gravísimo problema de inseguridad que ha alterado la vida de nuestros compatriotas en Ceuta. Muchos compatriotas, muchos vecinos nos han dicho que no han llevado a sus hijos al colegio por el miedo que tienen por las personas que están deambulando, ocupando casas, asaltando algunos comercios y alterando completamente la vida y la paz de esta ciudad. Hay personas que no han salido de su casa y esta es probablemente lo más grave de las consecuencias que estamos viviendo. En tercer lugar, queremos señalar que esta es una prueba de la incapacidad del gobierno de Pedro Sánchez para defender nuestras fronteras. Incapacidad que hoy solamente se demuestra una vez más, pero que el gobierno ha venido acreditando hace mucho tiempo, rindiendo la frontera sur de España, tanto en nuestras costas mediterráneas, como en Canarias, como en Ceuta y Melilla, lo que ha permitido que Marruecos se atreva a desarrollar un chantaje y una operación política y militar de estas características que ha colocado a España contra las cuerdas y a nuestros compatriotas en una situación de inseguridad y de riesgo. Nuestra posición es clara. Exigimos la militarización permanente de nuestras fronteras, terrestres y marítimas, para evitar el asalto de las mismas y que nadie pueda entrar ilegalmente en nuestro suelo. Exigimos además que esos medios económicos que se entregan a Marruecos accediendo a un chantaje sean usados para perfeccionar la defensa física de nuestras fronteras. También para dar medios materiales a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al ejército. Igualmente pedimos el despliegue de las unidades militares que hay tanto en Ceuta como en Melilla de manera permanente alrededor de la valla y por supuesto que se les dote a todos de medidas jurídicas para poder defender las fronteras. Hoy nuestros servidores públicos actúan en la inseguridad. Durante 8 años los guardias civiles que defendieron la playa del Tarajal han sido sometidos a un proceso judicial impulsado por organizaciones supuestamente humanitarias que se han financiado con dinero público. Eso tiene que acabar.
y exigimos igualmente la devolución inmediata, en caliente, en frío, en templado, como sea, de todas aquellas personas que están en estos momentos deambulando ilegalmente por el territorio nacional en Ceuta. España, en estos momentos, más allá de tener una buena o mala relación con Marruecos, tiene que creer en sí misma, tiene que defenderse a sí misma y tiene el deber de defender a Marruecos, a Marruecos ante la comunidad internacional. Marruecos está lanzando a jóvenes, a veces a mujeres, a niños pequeños, y están siendo utilizados como auténticos arietes humanos, que lo único que buscan es ocupar la prensa internacional, la prensa nacional, y ocultar lo que hoy se está viviendo en Ceuta, que es una auténtica invasión que ha alterado la vida, la paz y la prosperidad de los vecinos de Ceuta, que hoy no abren sus negocios con tranquilidad, no llevan a sus hijos con tranquilidad al colegio y que no saben qué va a ser el día de mañana y si las personas que hoy circulan ilegalmente por nuestro suelo van a dejar de hacerlo o van a ser devueltas a su país, que es lo que nosotros exigimos. Muchas gracias, nos ponemos a su disposición para alguna pregunta. Con que charla un poquito más a... Nosotros no vamos a entrar en la excusa que utiliza Marruecos en este momento. Marruecos tiene una reclamación histórica y legítima sobre Ceuta y Melilla, que son ciudades españolas mucho antes de que existiera el Reino de Marruecos, y ya ha venido amenazando a España de manera sistemática. En esta ocasión utiliza una excusa, en otra ocasión puede ser otra. Y por supuesto que Marruecos no está haciendo todo lo posible para frenar la inmigración, sino que está haciendo lo contrario, está promoviendo una invasión del territorio nacional. Y España lo que tiene que hacer, más allá de pensar en las buenas relaciones con Marruecos, nosotros queremos buenas relaciones con nuestros vecinos, por supuesto, y queremos que vallas altas hacen buenos vecinos, pero más allá de eso, España tiene el deber de defender su dignidad y de defender los intereses, los problemas y los anhelos de sus compatriotas, de los vecinos, de quienes viven en Ceuta. España no tiene una responsabilidad sobre todos los habitantes del planeta, ni sobre todos aquellos que viven en África peor que nosotros y que buscan una vida mejor. Nos hacemos cargo de que hay personas que viven peor que nosotros, pero no estamos aquí ni ante una crisis humanitaria, ni ante una crisis migratoria, ni ante una crisis de refugiados. Estamos ante una invasión planificada por parte de Marruecos, que se ha llevado a cabo en términos crudísimos, nunca se había hecho de esta manera, para colocar a España contra las cuerdas. Y lo han logrado porque tenemos un gobierno que no defiende nuestras fronteras, que ha rendido la frontera sur, y un gobierno que se ha dedicado a promover el efecto llamada y a lanzar el mensaje de que el que entra ilegalmente en España acabará siendo regularizado. Y por eso nosotros proponemos el mensaje contrario. El que entra ilegalmente en España nunca podrá regularizarse en España, nunca podrá acceder a la nacionalidad y nunca podrá recibir una ayuda social en España. Y por lo mismo exigimos también que esos 30 millones o los que se quieran dar a Marruecos en el futuro sean destinados a perfeccionar los medios de defensa de nuestras fronteras y ayudar a los compatriotas que lo están pasando mal en Ceuta y en todo el territorio nacional. Santiago Abascal, para ERA TV, los sindicatos policiales han denunciado que ayer un agente, su casco fue abierto de una pedrada por parte de los ilegales. ¿Cómo reaccionan? Bueno, hemos visto cómo entran apedreando a nuestros servidores públicos. Intentemos verlo al revés. ¿Creemos que nosotros podríamos entrar en un país africano apedreando a los policías de ese lugar? ¿Cómo se nos trataría? ¿Cómo se actuaría con nosotros? ¿Se nos devolvería inmediatamente? Eso es lo que estamos pidiendo. Y si una piedra puede romper el casco de un agente, igual lo que hay que pensar también es cuáles son los medios físicos, los medios materiales de los que disponen nuestros agentes. Esos 30 millones que se dan a Marruecos, que no son para defender nuestra frontera, sino para que tengan mejores medios policiales, mejores medios militares y mejores medios técnicos que los que tienen nuestros servidores públicos, los necesitamos ahí. Señora Abascal, si esto es una invasión... Bueno, no tengo ninguna duda de que la aspiración ilegítima, permanente, de Marruecos por tomar Ceuta y Melilla no va a cesar. Podremos atenuarla, podremos evitarla, pero si somos capaces de defenderla. En estos momentos estamos viendo la peor crisis al respecto, una invasión masiva, y no tengo ninguna duda de que llegarán letras peores si no somos capaces de defender los intereses de los españoles. España ya padeció lo que fue la marcha verde y hoy estamos padeciendo algo muy similar. Marruecos está probando cuál es la fortaleza de España y el gobierno ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias. Pero si el gobierno está devolviendo a la gente que ha cruzado la frontera, señora Abascal. El gobierno está... ¿Lo hemos visto aquí? No, no lo han visto. Yo acabo de venir y solo veo gente deambulando ilegalmente, que no tienen papeles, sin que nadie les diga nada.
todos deben ser identificados, todos deben ser concentrados y todos deben ser expulsados a suelo marroquí. Eso no lo está haciendo el gobierno. El gobierno, cuando ya no se podía evitar, ha desplegado efectivos militares. Y lo que hay que hacer es que ese despliegue sea permanente. Hay unidades militares en Ceuta y Melilla suficientes para controlar la frontera de manera permanente. Eso es lo que no ha hecho el gobierno y lo que tiene que hacer de ahora en adelante de manera sistemática, sin descanso, sin ningún tipo de cese. Y que nadie más vuelva a circular ilegalmente por Ceuta, ni por Melilla, ni por el resto de España. ¿Usted cree entonces que prestar ayuda humanitaria, como hace la Cruz Roja o el Ejército? Muchas gracias. Tíralo por ahí, ahora. Lo que hagamos, cuidado. Muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias, ¿verdad? Bien, misma. Presidente, presidente. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, mucho verte, ¿eh? Gracias. Estaba el chavalillo que parecía que le iban a pagar doble este mes por grabar de hombre, no sé. Vamos, venga. Falta aquí que la una menos cinco para hacer. Por lo menos que lo prende. Ahora venimos. Hola. ¿Sí? Sí, soy yo. Hola, Salomón, ¿qué tal? Sí, hombre, sí, claro. Sí. Claro, hombre, claro. Sí. Ajá, sí. Sí. Sí, eso, poquito tiempo, por favor, sí. Vale, pues vale, perfecto. Sí, estamos aquí, acabamos de dejar Santiago Abascal y que se somos donde se está yendo. Sí. Perfecto. ¡Baila! ¿El de rojo viene? Sí, barrote, sí. Mándamelo. Venga. Vale, ok. Vale. Venga, perfecto. Ahora, un abrazo. Claro, por eso lo digo. Thank you.
¿Cómo vas? Bien, tío. A ver, es consciente que mañana estamos fuera ya, ¿no? Acabamos de decir un minuto. ¿Mañana estamos fuera de aquí? Que mañana ya no hay nada. Pues sí, verdad, tío. Porque es que desde allí, tío, se ha visto la policía marroquí, como se ha llevado a toda la marabunta para allá, se las ha llevado, ha desaparecido la gente y, dice, y después otra vez la marabunta. 2.000 personas corriendo por aquella, por el empedrado aquel, corriendo hacia otra vez hacia la valla. Claro, pero es que llegan aquí, tiran piedras a la Guardia Civil y la Guardia Civil en la costa cargada. Nada, yo hago un reportaje con 5 chavales que quieran explicarme cuál era su sueño a la hora de cruzar. Lo malo es que les tengo que hacer una foto y pillarlo en la fileta. Así que me voy a ir para allá y conforme vayan viniendo me voy a poner a hablar con ellos. Porque no, como son de Castilleja, hablan español. ¿Así? ¿Castilleja no habla español? Ah, no sabía. Ah, no sabía eso. ¿María habla español? Ah, oh, mira. No. Español.
Un par de veces. Yo he estado en el polígono y en la valla, que había un par de intentos de salto. Ahí están los militares y la UIP ahí desplegada. Porque estos van de aquí para la valla. Tú tienes papeles, tú puedes, no tienes que entrar. Que te puedes quedar, no te vayas. No te dejan pasar del todo, ¿no? Algo habrá hecho. ¿Te quedas por aquí hoy a dormir o...? No sé todavía. Pero yo tengo hotel hoy. Ayer no tenemos, pero no sé, paremos. Si todo sigue así más o menos, ya está ya triturado.
Bueno, Mariano. Thank you.
contacto, es que podemos pasar otro. Llegamos, esta mañana está aquí un gallego. El de hermana más que llegar, esta mañana está aquí un gallego. Ya, nos ha mandado. El va está muy bien, no tiene cobertura, pero para cerrar, para tu madre, luego te subes ahí arriba. Al lado de la base del helicóptero. Ya. Pero está haciendo y con la ventana se ve la parte de la. Bueno, ahora para. Sí. La parte de la parte de la. Thank you.
tío.